27 de noviembre de este año 2020. Se acabó, prácticamente se acabó. ¿Cómo estás, Pilar Bravo? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos. Pues sí, ¿no? Ya estamos. Qué bárbaros. Con todo y pandemia se nos acabó el año, ¿no? Se acabó, qué terrible. Así es. Y bueno, pues el inicio del proceso electoral, que fue a principios de este mes, a mediados de este mes, ¿no? Sí, así es, así es. A nivel federal. A nivel estatal también ya empezó, ¿verdad? Sí, 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 ya empezó, sí, sí, y ya están, de hecho, pues trabajando. Fíjate que ves que hace 8 días nos quedamos con la idea de los diputados federales. Ajá. Y que no pude abrir la página, pero pues anoche me di la tarea. Oye, tenemos una cantidad de diputados que yo ya ni me acordaba. Y que yo pienso que si hacemos una encuesta, nadie sabe quiénes son sus diputados federales. O sea, y ni locales, ¿no? Pero sí, no, los locales menos, pero sí es muy complicado que la gente sepa quiénes son, sí, sus diputados federales. Sí, 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 sí. Pero mira, me di cuenta, tenemos 10 diputados de Morena federales. El segundo partido que tiene más diputados es el PES. El viejo PES. Ajá, el Partido tiene Encuentro cinco. Social. Tiene, ajá, cinco. Tiene cinco, ¿no? Ajá. Es que es increíble. Y luego, bueno, pues mira, a ver, claro, algunos son de circunscripción, porque somos la cuarta circunscripción, ahí está el Estado de Puebla, ¿no? Uh-huh. Pero que deberíamos conocer, ¿no? Deberíamos conocer por lo menos de nombre, y yo la verdad ni me acordaba. Mira, David Rivera Bautista, ¿tú te acuerdas quién es? David Rivera Bautista. Sí, del cuarto, no sé si era el que te referías el otro día. Creo que sí, él es de la cuarta circunscripción. Bueno, sí, de la cuarta circunscripción. Sí, 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 claro, pero yo no sé si pertenece a México, pertenece a... No tengo ni la menor idea, pero está, ¿qué dice? Está catalogado en Puebla. Uh-huh. Luego, a Alejandro Carvajal, si lo identificamos. Así como no, él está, sí, claro, en el Distrito 6, además con mucha actividad, cada semana hace una rueda de prensa y... Y mira, ha tocado temas muy interesantes, como es, por ejemplo, las reformas al Infonavit, que ya se dieron y está, uh-huh, bien. Ahorita está proponiendo una reforma para lo que decíamos de los cajeros, ¿no? De los Oxxos y todo eso, que deberían tener mejores sueldos y, claro, capacitaciones. Bueno, Carvajal sí lo conocemos. Luego está también por la cuarta circunscripción Beatriz Susana Coajiloa Serrano. No, esa niña. Ni idea. Debe ser como, a ver, hay de que la decir, cuarta. La cuarta circunscripción incluye a Puebla. Así es. Ciudad de México. Y Estado de México, ¿no? No, creo que Hidalgo. Ah, no sé, es que sí, no sé tampoco, sí, pero sí, a ver. Bueno, ahora sí que ni ayúdame. La conocemos, ¿no? Luego está Saúl Huerta, que sí lo conocemos. Ahí Saúl Huerta, pero él es de mayoría, ¿no? Ajá, él es del Distrito 11, y sí, vaya, sí, por lo menos, sí, no ha salido mucho a la luz, pero él allá en San Francisco de Totimihuacán, pues es conocido, ¿no? Sí, 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 por supuesto, vale, sí, claro. Luego también tenemos por la cuarta circunscripción a Reinaldo Huerta, que tampoco me suena, ¿o sí? Ese Reinaldo creo que es el que te decía yo. Que decía comerciante. Creo que sí. Pues no, está catalogado en Puebla, pero la verdad no tengo idea de quién sea. Luego, uh-huh, está, bueno, Héctor Jiménez y Meneses, que bueno, a veces sí está en el Distrito 13. Pero todos esos son de Puebla. Sí, mira, ahí están catalogados en Puebla, pertenecen unos a Distrito Electoral. Ah, bueno, electoral. Digamos que los de mayoría. De mayoría, entonces, bueno, uh-huh, Héctor Jiménez, si lo conocemos, él es del Distrito 13 con cabecera en Hidalgo, en Atlixco. Uh-huh. Está Ignacio Mier, que bueno, pues además ahora coordinador de la bancada Morena. Pero él no es diputado por la circunscripción de Puebla. Sí, acá lo tenemos, circunscripción 4. Mira. Ah, sí, ok. No, sí, te digo por eso, porque hace 8 días sí me agarraste en curva, pero ahora sí dije, no, los voy a buscar. Ah, sí, hiciste la tarea. Sí, claro, hice la tarea. Y luego también está por el Distrito 4, Inés Parra. Esa sí es de la región mixteca, sí, ha hecho actividad política. Y bueno, por lo menos en su región sí se le conoce. En el Distrito 9, al que tú te referías, es Alfonso Pérez Arroyo. Yo, este es mi diputado, y yo la verdad, en mi vida lo he visto. Ni en campaña, ni ahora, no ha dado un informe, no sabemos cuáles son. Fíjate, quisiéramos un ejercicio de saber, oye, ¿qué hiciste? ¿Cuánto ganaste durante este ejercicio? ¿Cuántas iniciativas propusiste? ¿O qué hiciste por tu distrito? Híjole, yo no sé cómo saldría, ¿no? Alfonso Pérez Arroyo es el diputado suplente, uh-huh, de Guillermo Arechiga Santamaría. Exacto, pero ¿sí? Igual, ¿no? Igual ha estado desde el principio, ¿no? Yo, claro, yo nunca lo he visto en tribuna,
Ayer, por ejemplo, la otra diputada, la número 10, es Julieta Vences Valencia. La de ella, Silva Cerdán, sí, ¿no? Es así, vaya. Ayer incluso la vi, cosa curiosa, en tribuna, ¿no? Mm. Pero bueno, está bien. Y luego, pues vámonos con los demás. Esos son los 10 diputados que tiene Morena, fíjate nada más, ¿eh? Fíjate nada más. Y luego, bueno, está por el Partido Acción Nacional, Verónica Sobrado. Pero son plurinominales. Ella es plurinominal, sí, claro. Pertenece también a la circunscripción número 4. Y luego están los del Partido del Trabajo, que también son de la circunscripción, y que algunos pertenecen a Puebla, como es el caso de, del PRI. En el caso del PRI, que son circunscripción 4, que son... Eleusis Córdoba Morán, no sé, ajá, si te guste el apellido. Sí, 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 los de Antorcha. Y Antorcha, por supuesto, y Lucero Saldaña, ¿no? Que también en esta legislatura ha estado muy de bajo perfil, ¿no? A pesar de que ya pues tiene un amplísimo conocimiento de los pero temas sí tiene, legislativos. Sí tiene, ha estado haciendo, trabajando. Lo que pasa es que en abono a todos los diputados federales, sí, hay que considerar que quienes son de mayoría... Uh-huh. De mayoría pues tienen un distrito que representan y pues de alguna manera deben tener mayor comunicación. Sin embargo, los que son plurinominales pues tienen más trabajo, digamos, en la Cámara y se pierden entre los 500 que son. Imagínate, 500 diputados. Sí, 500 diputados. Y bueno, mira, luego siguiendo con la lista de diputados federales que tenemos por Puebla, están los del Partido del Trabajo. En el distrito número 15 está Alejandro Barroso. ¿Te suena? Alejandro Barroso es de Tehuacán, sí, ¿cómo no? Por mayoría relativa, claro. Incluso se hablaba de que él iba a ser a lo mejor uno de los, el presidente suplente, ¿no? Pero bueno, pues no prosperó el asunto. En Tehuacán, era Sánchez Hacia el diputado local, ¿no? Que incluso ya había nombrado, ¿no? Pero ese ¿no? era el local, local, ese era el local. Ajá. Pero en el ánimo de ya sabes dónde, pues uh-huh. era pues poner a este diputado federal, pero bueno, pues no prosperó. El otro diputado que también tenemos es Marta Huerta, del Distrito 5. ¿Tú la identificas? No, porque también te voy a decir algo, es suplente de Lisette Sánchez García. Exactamente. La diputada propietaria de Ciudad Cerdán. Así acuérdate es. Que cuando llega Luis Miguel Barbosa al gobierno de Puebla, incorpora a dos diputados federales a su gabinete. Uno es Guillermo Arechiga y la otra es Lisette Sánchez. Y entonces, Lisette Sánchez, que va a Bienestar, lo que era Sede Sol, y Guillermo Arechiga va a Movilidad y Transporte, lo que es la de Comunicaciones y Transportes. Bueno, y pues cosas, esta ¿no? diputada, Marta Huerta, que representa el Distrito 5, que es Texmelucan, la verdad es que... No es Ciudad Cerdán, es Texmelucan, porque no, es el Ciudad Distrito Ciudad Cerdán es la de Vences. Ah, la Julieta de Vences. Vences, sí. Ella es la de Ciudad, la de San Martín Texmelucan, sí, tiene razón, sí, claro. Bueno, la diputada. Entonces, yo la verdad nunca la he visto ni en persona, vaya, ni siquiera sé. Y luego la del Distrito 14 es Nelly Maceda, el Distrito 14 es Acatlán. Acatlán de Osorio, sí, claro. Bueno, pues esos son los diputados federales que tenemos. Y luego, bueno, pues está en el caso, por ejemplo, de los demás diputados federales, de los que te digo, a veces ni nos acordamos, está también Mayela Gómez Maldonado. Maldonado ella, pertenece a Movimiento Ciudadano. Exactamente. Ella es la única de la coalición de Moreno Valle, que yo digo el Frente Frío Moreno Valle, está la única que ganó la elección por mayoría, por mayoría relativa. Los otros 14 distritos electorales federales de Puebla los ganaron candidatos de la coalición Juntos Destrozaremos la Historia. Y ella pues representa al distrito de Zacatlán. Es correcto, es correcto. Bueno, es la única que es de Movimiento Ciudadano y sí hace sus ruedas de prensa virtuales y todo eso. Bueno, algo también se le chambean bien. Sí están trabajando algunos. Yo no sé si podríamos decir que no trabajan. Yo digo que pues sí hacen un trabajo. Como sea, van a la cámara, han de hacer algo. O sea, de que van, de que están, de que trabajan. Sin embargo, la falta de comunicación, ese es el gran problema. Pero mira, ahora que se tiene, por ejemplo, bueno, yo no sé si muchas utilizan ya los medios, ¿cómo se llama? Electrónicos, ¿no? Para promoverse, unos para bien, otros para mal. Y bueno, te decía que después de Morena, de los 10 diputados de Morena que tiene,
Como tal, inscritos por Morena. Inscritos por Morena, que tienen representación en Puebla y cuarta circunscripción. Resulta que el PES era el segundo partido que tenía más diputados, o que tiene más diputados federales en la Cámara. Y ahí tienes, por ejemplo, del distrito a Claudia Báez, del distrito 3. Claudia Báez de Teziutlán. De Teziutlán. Ella entró por el PES entonces. Así es, por el PES. Yo tampoco, nunca. No, no la conozco. Nunca, ni la he visto. Pero anda, ¿no?, queriendo ser candidata de la coalición Destrozaremos la Historia. Ah, sí. Allá en Teziutlán, la presidenta municipal, ahí como que se le va. Pero allá en Teziutlán va a ganar la doctora Corona Salazar. Así como no, ella tiene mucha actividad, ¿no? Sí, claro. Hace tiempo, ¿no? Y además, como le decían, la ves que es que también se construyó una Casa Blanca. Sí, una casa muy grande, que fue muy escandaloso. Justo cuando fue el caso de la Casa Blanca, de la doctora, Blanca. Pero bueno, pues él le echa ganas, ¿no? Bueno, la otra diputada, diputado, que tiene también el PES es José Francisco Esquitín, que él vino a reemplazar al diputado que se murió, ¿te acuerdas? Sí, al de Huauchinango, claro. Así es, el distrito 1. El otro distrito 7 es Edgar Guzmán, que pertenece al distrito 7 de Tepeaca. Miguel Acundo es el diputado que falleció, el diputado federal. Ándale, Miguel Acundo. Allá en la zona de Huauchinango. En el caso de este Edgar Guzmán Valdés, él es diputado federal por el distrito de Tepeaca. Él es de Chachapa. Y era de Morena y estuvo trabajando, ¿no? Pero como diputado yo no lo he vuelto a ver. No, yo lo único. En campaña sí lo vi, lo identifico, pero después como legislador no. No lo he visto. Y yo lo único que... yo lo empecé a identificar más y más y más porque tuvo ahí un pleito con un reportero. Entonces, sí, tiene razón. Tuvo un pleito con un reportero, vía Twitter, se pelearon, lo acusó uno que el reportero decía que no iba, que no se le veía en el distrito, y el otro le dijo, sí, yo estoy en mi casa de campaña, tú más bien a pedir dinero, y en fin, hay un pleitecito ahí muy corriente, desde mi punto de vista, pero bueno, finalmente por eso lo identifico. Ah, ok. Y él quisiera, se maneja la posibilidad de que pudiera ser presidente municipal, bueno, no presidente, candidato a presidente municipal de Amozoc, porque recordemos que Chachapa es junta auxiliar de Amozoc. Así es. Entonces, bueno, pues anda ahí haciendo trabajo político. Claro, Mario de la Rosa es el actual presidente. El actual presidente municipal también de Morena es Mario de la Rosa Romero. Que ha tenido muchas broncas, ¿no? Muchos problemas. Pero sobre todo porque tiene una iglesia, la iglesia de la luz del mundo. Por eso se volvió un escándalo, pero él tiene... yo veo que como que ha ido medio corrigiendo el rumbo, atendiendo más a las personas, abriendo, siendo un poquito más abierto. Pero a final de cuentas, lo que en Amozoc está, hay mucho descontento por su... Además del tema de inseguridad terrible. La inseguridad es un problema muy serio. Bueno, y el otro diputado, volviendo a la lista de diputados, otro del PES, el 4, pues es Fernando Manzanilla. Sigue operando, ¿no? Sí, el distrito 12 de Puebla. Y finalmente la quinta diputada es Nayeli Salvatore. Nay del distrito 10 de Cholula. Del distrito 10 de Cholula, exactamente. Pues ya te dije, mira, después de Morena... ¿Sí la viste fumando? Sí, claro, sí, ya me puse a checar y dices, no, se hizo tendencia. Se hizo tendencia, y además, bueno, fue muy criticada. Es más, hasta le cancelaron su cuenta de TikTok. Sí, exacto. Le cancelaron una cuenta en redes sociales precisamente por ese tema. Yo no sé si era marihuana lo que estaba fumando. Igual. O sea, no sabemos por qué no estábamos ahí, pero sacó una pipa y dio a entender que estaba fumando marihuana, lo cual incurre, tendría que dar una explicación de decir, bueno, fue una simulación, porque también se le puede preguntar, a ver, sí, ya es legal, sí, pero todavía no estaba publicado. Por lo tanto, ¿de dónde sacaste la marihuana? ¿Quién te la vendió? Bla, 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 bla. O sea, me parece que hizo mal por ahí. Pero bueno, es como esas cosas. Mira, ya terminamos con lo de los diputados. Sí, pero sí, a mí me había quedado esa duda, ¿no? Dije, a ver, ¿quiénes son mis diputados, ¿no? Lo que sí no encuentro es quién es el diputado de la circunscripción de Puebla que te digo que me dijeron que existía,
Y no sé exactamente quién es, pero es alguien que tiene un puesto en el mercado, en el mercado Independencia. No sé cuál. No sé cuál. Lo que sí es que en el mercado Independencia debe ser muy influyente ahora este diputado, porque tiene una gran presencia en los negocios de Morena. Me da la impresión que es dueño de una pollería. Fíjate. Me da la impresión que es dueño de una pollería, porque ahí en esa pollería siempre hay una publicidad y propaganda muy importante de Morena, y distribuyen el periódico Regeneración, está lleno de póster y de manifiestos, etcétera. Me da la impresión que es dueño de una pollería. Pero bueno, eso es lo menos importante. Lo que sabemos es que hay un diputado federal que trabaja en Puebla, que es de Puebla, que tiene y que debe responderle a la gente para hacer un trabajo político. Voy a preguntarle ahí a los compañeros de los comercios, ¿no? Porque de ahí, de los mercados, ¿no? Dices tú que es del mercado Independencia. Independencia, que está allá por la Laguna de San Baltasar, ¿no? No, ese mercado es el Zapata. Ah, sí, tiene razón. Entonces el que está aquí por el Zapata. La 11 Sur, toda la 11 Sur y las Torres. Ah. Pues no te preocupes, yo voy a investigar. Sí, investigalo. Pero ¿no? ¿Cómo se llamará? ¿Cómo se llama? No sé, pues mira, yo aquí de la lista de los diputados federales, te digo, David Bautista pudiera ser, Carvajal no, Coajiloa, quién sabe, Saúl Huerta no, el otro también se apellida Huerta González Agustín Reinaldo. A lo mejor, okay. ¿No? Voy a tratar de investigar este fin de semana. Acuérdate de Reinaldo, ¿eh? Acuérdate de Reinaldo, a ver si es él, ¿no? Porque los demás sí los identificamos, ¿no? Pero estos no. En fin, bueno, pues vienen nuevos tiempos. Ayer hubo incluso sesión en el Instituto Electoral. Uh-huh. Y fíjate que algo que señalaban ayer primero nombraron ya a todos los integrantes de lo que va a ser la distribución de los 15 distritos federales, para que ellos tengan pues oficinas y todo, ¿no? Entonces es necesario establecer los consejos distritales, que son 15 en toda la entidad, federales. Federales, sí, claro, federales. Estamos hablando del Instituto Nacional Electoral, del INE. Bueno, entonces ayer se nombró, fíjate, a 90. Algunos repitieron, ¿no? Porque pues ya tienen experiencia y eso. Pero otros tantos pues fueron designados ya para asumir a partir del día 1 de diciembre, para que ya puedan establecer oficinas y lugares donde van a sesionar y comenzar a integrar pues todo el equipo que va a organizar la elección federal para diputados federales. Uh-huh. Solamente, ¿no? Entonces digo, yo creo que mira, ahí las elecciones siempre las criticamos de que se gasta mucha lana, y es cierto, ¿no? Pero yo creo que también pues representa algo interesante, porque fíjate que representa, pues a lo mejor ahorita la gente que necesita dinero, pues se puede convertir en algo bueno, porque pues vas a arrendar espacios, vas a tener que pues generar servicios, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, pues el Consejo Local del Instituto designó a estos consejeros electorales para integrar estos 15 distritos electorales federales. Uh-huh. Los nuevos consejeros serán responsables, ya te repito, de organizar estas elecciones. 32 solamente fueron nuevos y los otros 58 fueron ratificados, los cuales tomarán protesta en la sesión de instalación de los consejos distritales el próximo día 1. Los representantes de partidos y consejeros aprobaron las designaciones después de que les hicieron un examen pues minucioso, ¿no? Para ver si conocían sobre el tema, porque pues no puedes tener a personas improvisadas, y la mayor parte, bueno, pues sí, aprobaron todos absolutamente. Luego también en la sesión, fíjate que Marco Rodríguez, que pues conoce muy bien el tema electoral, sí, es el presidente, supuesto. Él señalaba ya posteriormente en una rueda de prensa, uno, tendrá que compartir gastos con el Instituto Estatal Electoral mediante un convenio financiero, pues para el gasto de lo que va a representar todas las medidas sanitarias. Uh-huh. O sea, tiene que comprar litros y litros de gel. De gel, ¿no? Ajá. No solamente para el día de la elección, sino antes, ¿no? Tienen que estar en oficinas y todo eso. Sí. Tienen que tener, pues, sanitizantes y todo esto. Y bueno, pues yo te repito, va a representar, pues, un gasto que, bueno, pues, un gasto fuerte. Es una inversión. Aquí se hablaba, gasto, claro. Aquí en el Instituto Local Electoral, hablaba el presidente de casi 70 millones para esa inversión. Es una barbaridad, ¿no? 70 millones de pesos.
para todo este proceso, solamente para la compra de equipos y materiales sanitizantes. Ah, pero entonces, a ver, aquí algo es interesante, a ver. El INE va a financiar o va a comprar. No, van a compartir gastos, porque es mucha lana. Ayer no quiso Marcos decir la cantidad, pero el Instituto Local sí ya lo había adelantado, de que gastarían más o menos, tienen así calculado, los 70 millones. 70 millones de pesos. Que tendrían que poner 35 cada instituto, ¿no? Seguramente. Porque la casilla, en la casilla vamos a ir a votar. A una misma casilla. Sí, casi son 8,000 casillas, ¿eh? Sí. Casi 8,000 casillas, 7,556 o por una cosa así, ¿no? O bueno, algo así, había de secciones. Ándale, entonces, estas casi 8,000 casillas, pues requieren, es decir, toda la gente que van a tener ahí, como tú dices, ¿no? Para cuidar el voto, para vigilar. Representantes de todos los partidos políticos. Santa María, Madre, ¿no? De nada Dios. Más. 13. Exacto. Representante de partido. De político. Partido, porque aunque vayan en coalición, cada partido político debe vigilar su casilla. Tiene derecho, cada partido político tiene derecho a designar un representante de casilla. Así es, así independientemente es. De que vayan en coalición así o no. Es, así todos. Es, así entonces es. Van a ser, son, ¿cuántos funcionarios de casilla son? Son por lo menos. A ver, es el presidente, el secretario, el escrutador y dos vocales, cinco. Exacto, cinco, ajá. Cinco, ¿no? Sí, bueno, cinco. Seis, ajá. Más 13. Sí, no. Son 18 personas en la casilla. Que tienen que estar ahí y que tendrán que tener una distancia. Y todos, te digo, tendrán que usar todos estos sanitizantes, cubreboca y todo eso. Pero además, pues, se tienen que establecer igual medidas para los votantes, que en promedio por cada casilla son 750, ¿no? 750, sí, lo máximo. Lo máximo. Entonces, bueno. Entonces, todo ese material, te digo, cuando lo dijo el Instituto Electoral, se nos salían los ojos, ¿no? 70 millones nada más en sanitizantes. Ayer Marcos decía, bueno, vamos a compartir gastos con el Instituto Electoral para este objetivo. Bueno, ese era un tema. El segundo, que esto es muy importante, Carlos, porque se refiere el Registro Federal de Electores, que sigue enfrentando... Bueno, si quieres vamos al corte y ahorita hablamos. Sí, ya llegó Jaime Zambrano. A ver, ah, que perfecto. Nos va, entonces... Va. Sí, si quieres hacemos una pausa. Una pausa, y va. Ya entramos.
empezamos, fíjate que ya nomás te contaba que el Registro Federal de Electores pues se sigue quejando de los plantones que le dan los ciudadanos, sí, que siempre solicitan una cita para pedir credencial de elector, para renovar documento, para actualizar sus datos. Sin embargo, el 50.6 de la gente no acude. Esto pues representa la pérdida de recursos y de tiempo, y por eso el Consejo Local del INE ayer hizo un llamado a la gente para que cumpla y que no haga pues las citas inútiles. Fíjate, de septiembre a noviembre de este año, en que se está efectuando esta campaña de empadronamiento, han realizado 185 mil solicitudes, en términos generales, grosso modo, de solicitudes 185 mil. Tomando en cuenta que por las razones sanitarias no se puede atender en módulos abiertos, solamente con cita, pero los solicitantes incumplen y entonces se han perdido 92.642 citas. Es decir, la gente no fue, o sea, pidió cita, pero no fue. 92.642. Es una barbaridad, de verdad que pues esto hizo que ayer los consejeros electorales pues hicieran este llamado para que la gente que pide cita, pues cumpla, ¿no? Claro. O que haga, porque representa recursos, ¿no? Finalmente, pues se pierden citas que a lo mejor otros ciudadanos sí requieren el documento, ¿no? Algo importante es que para la elección del año que viene, si tu credencial vence este año, si tú en tu número tienes 2020, que se acaba en diciembre, pues no te apures porque tendrás todavía 6 meses para poder renovarla. Acordó el Consejo General del INE que prolongarla para las elecciones de junio próximo, ¿no? Pero a partir después de elecciones, pues ya no va a tener vigencia. Entonces, bueno, eso ha generado, yo creo, que pues la gente ya no vaya, claro. Pues ya tengo eso, ¿no? Sin embargo, pues hay que recordar que la credencial de elector también sirve como documento de identidad, ¿no? Y entonces a lo mejor puedes, si no la cambias, puedes tener problemas con los bancos o a donde vayas, ¿no? Sí. Que donde hay, porque luego no se enteran, ¿no? De que es como lo que decíamos la semana pasada, ¿no? Los permisos para ir a México, ¿no? Que existe convenio. Ah, sí, no, pero no existe ningún pero convenio. No existe, ¿no? Ya, no, o sea, por sí, cierto. Sí existe el convenio, pero fue firmado por Moreno Valle. Ajá, de eso sí me acuerdo, de Moreno Valle. Sí, pero que Barbosa dice. Ahora. Barbosa dijo. Sí. Que firmamos un convenio con el gobierno de la Ciudad de México para que no molesten o detengan o inspeccionen a los vehículos poblanos por no traer la verificación. ¿Tú qué entiendes con eso? Pues es que se firmó. Que lo firmó Luis Miguel Barbosa con Claudia Sheinbaum, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues no es cierto. Por cierto, ¿ya solicitaste? Sí, ya. ¿Sí? ¿Ya? Ya, el gobierno de la Ciudad de México me respondió. Ah, mira. Sí. Pero, está buena como pero te digo una cosa. O sea, así como lo da a entender el señor gobernador, nuestro gobernador Barbosa, así como lo da a entender, es mentira, ¿eh? Es mentira. Existe un convenio. ¿Quieres? ¿Tienes tiempo? Lo vemos acá o continuamos con no, eso. No, ya nada más yo quería cerrar este tema del registro, porque sí, yo creo que la credencial de elector es básica para todos nosotros. Si perdemos nuestra credencial, bueno, nos volvemos locos, ¿no? Entonces yo creo que aquellos que necesiten inscribirse, por cierto, esperan que 142 mil jóvenes que cumplen 18 años en el 2021, pues se puedan incorporar precisamente. Se van a inscribir. A inscribir. Y yo te digo, no porque les dé mucho gusto de ir al INE, ¿no? Sino porque, bueno, pues van a requerir ese documento para identificar o para hacer trámites de lo que educativos, lo que sea, ¿no? Entonces, el INE, el Registro Federal de Electores, espera que se incorporen 142 mil jóvenes. 142 mil jóvenes, imagínate que se incorporaran. Así es. Y bueno, pues eso es lo que tiene. Eso es lo que yo quería decir de las últimas reuniones. Y bueno, pues ya, sigue tú con el asunto porque me tengo que ir adelante. Con los pies secos a ver qué es lo que dice. Ajá, ¿no? Perfecto. Que hay muchos temas, ahí te dejo con está Jimmy. Está cargando esto. Está cargando, Jimmy. Pero luego ahí te platicaré porque la otra semana voy a ir a la Ciudad de México y ahí les cuento cómo me va el siguiente viernes. Pero sí, algo es importante. O sea, el gobierno del estado de Puebla... El gobierno del estado de Puebla no tiene ningún convenio, así como lo da, así como se interpreta de lo que dijo el gobernador. Claro. Yo interpreté que él había ido a firmar. Sí, a mí el gobierno de la Ciudad de México me responde,
Dice, me permito informarle que Puebla tiene un convenio de homologación de verificación con la Ciudad de México. Así es. Por formar parte de la megalópolis. Así es, lo que yo te decía. Esto quiere decir que los hologramas de verificación vehicular vigentes en su estado, Puebla, son válidos para la Ciudad de México. Sin embargo, cuando no se verifica por la razón que sea... Uh-huh. En el caso de Puebla, están cerrados los verificentros, deberá respetar el programa Hoy No Circula. Ajá. Y puede verificar de manera voluntaria. Así es. O sea, es válido, no verifiqué y lo único que me impide circular en vehículo con placas de Puebla en la Ciudad de México es que respete el Hoy No Circula. Eso es lo único. Pero aquí está la respuesta que me da. Nunca me dijeron el gobierno, aquí está el convenio firmado con el gobernador en el mes de enero del 2020. No, eso no existe. Es una absoluta y total mentira si lo interpretamos como lo dijo el gobernador. Punto y aparte. Oye, ya dejamos ese tema y ya te dejo con Jimmy. El tema de las muchachas feministas, ¿no? No, Congreso. Bueno, eso también. eso en el Congreso del Estado, eso es... Ahí siguen, ¿eh? Sí, eso es violencia política electoral entre los de Morena. No hay de otra manera. Gracias, Jimmy, Pilar, bravo. te dejo. Llegó Jaime Zambrano, nos vemos. Voy con éxito. Las chicas, órale. Éxito, muchas gracias. Jaime Zambrano está aquí con nosotros, a quien voy a saludar. Bueno, ya se va Pili porque tiene ahí alguna actividad. Se hace el cambio. El relevo. Ok, un relevo institucional, dicen cuando corren a los funcionarios, ¿no? Por cierto, que corrieron al del rastro municipal. Es lo que estaba yo ahí, como que me empezaban a decir, pero ya no supe bien cómo quedó. No, bueno. O sea, me empezó ahí como el rumor, pero yo ya no... El miércoles en la tarde, o el miércoles a media mañana, se dio a conocer internamente de la salida de Raúl Corona Flores como director de central, se llama Industrial de Abasto Puebla, que no es otra cosa más que lo que conocemos comúnmente como el rastro. El rastro municipal. También había problemas en cuanto a la certificación de lo que le llaman el TIF, que es el tipo inspección federal. Es decir, tú cuando tienes un rastro o un industrial de abasto, cuando tú recibes a los animales para, ¿qué será? ¿Matarlos, sacrificarlos? Sí, para la matanza. Pues, o sea, sí, para matarla, sí, sí. Para la matanza, sí, ¿no? Sí, sí. Cuando recibes a los animales... ¿Al qué? Al porcino y al vacuno, es decir, a las reses, a las vacas, a los toros y a los cerdos. Al chivo, ovino, caprino, porcino y... ¿El otro qué es? A ver, ¿el de res es qué? Vacuno. Porcino, ovino, vacuno, porcino. Son todos, ¿no? Son tres, y ovino. Sí. Bueno, cuando tú recibes al ganado, quería decir como que me acordé de la primaria, cuando tú recibes al ganado, es un proceso, recibes al ganado, la matanza es ordenada, higiénica, que la carne no venga contaminada, se hace la inspección del animal, que venga en buen estado, que la carne esté bien. El desecho, que es muy importante, que no la sangre se va al drenaje. Ese gran problema, ¿eh? Ese problema. Todo ese proceso que se requiere para que el animal, para que la carne llegue al consumo humano, es decir, llega primero a la carnicería y luego de la carnicería se va a tu casa y en tu casa ya la cocinas, etcétera. Bueno, todo ese proceso, desde que el animal entra hasta que sale, debe tener un proceso certificado de tal manera que te garantice higiene y calidad para el consumo humano. ¿Estoy en lo correcto, sí, maestro? Por supuesto. Gracias, maestro. Fíjate que desde tiempos de... yo recuerdo desde Marín estaba la idea de hacerlo tipo de inspección federal. La tenía, ¿no? Luego vino Doher y ya con él se consiguió, luego se perdió, luego con Lalo Rivera se vuelve a conseguir y ahora se vuelve a perder. Bueno, la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, dijo ayer que no se había perdido la certificación. Ah, mira, qué bueno. Sin embargo, yo tengo mis dudas. Es que es un proceso difícil. Imagínate que esas instalaciones fueron remodeladas desde Lalo Rivera. Sí, pero es que el tipo de inspección federal, según entiendo, es una certificación que te otorgan de manera bianual. Para que ustedes... Y ahora el grave problema que tenía era que eran instalaciones muy pequeñas. O sea, para la gran cantidad de carne que se consume en la zona metropolitana de Puebla,
todos los animales que llegan es insuficiente, y entonces se venía dando la matanza fuera de las instalaciones. Sí, entonces, pero cuando te ve pasar por el rastro, sí, sí, ahí debes tener tu certificación. Ayer le preguntaron a la ciudadana alcaldesa de Puebla y dijo claramente, no hemos perdido la certificación TIF. Entonces yo me permití decirles, bueno, si se mantiene, pues ¿qué les cuesta? A ver, yo digo, ¿qué les cuesta? A ver, no me respondan a mí, o sea, yo no sirvo, yo no existo, yo no soy nadie. Pero que le digan a la sociedad, sí está el tipo de inspección federal, y aquí están los documentos para que los ciudadanos, la gente que consume carne en Puebla, tenga la garantía de su gobierno municipal para decir que tienen la certificación y puedan consumirlo con confianza. Es que esa certificación es importantísima y viene desde el trato que se les da a los animales y la manera en que los matan. O sea, es todo un proceso, por eso es una certificación. Es un proceso y es garantía de que la carne es de calidad, o por lo menos va a ser de calidad, hasta la revisión de los animales, la manera en que los matan, los cortes. Y el problema más importante que tenía el rastro, que siempre ha tenido, es el manejo de los desechos. Porque les era fácil para muchos introductores matarlos afuera y luego que se desangraran afuera, y toda la sangre iba hacia las corrientes, hacia las barrancas, y de ahí hacia la Toyac, cuenca de la Toyac. Esa era una verdadera, o sea, era terrible, ¿no? Y los olores, extraña. Se debe tener un control, pero bueno, el caso es que hubo cambio de director, lo quitaron a este señor, era una posición de Morena, era una situación, una posición política, no era una situación. Ese es el problema. No tienes a alguien especializado. No era una situación de perfiles y capacidad técnica. El señor Corona, junto con su familia, tienen una distribuidora de carne. Es decir, o sea, conoce el proceso, sí conoce. Pero no es alguien que profesionalmente estuviera involucrado en administración y en este tipo de cosas. Finalmente le falló a la presidenta, falló al gobierno y lo despidieron. Lo despidieron el día miércoles. Yo todavía tengo mis dudas de que Puebla tenga la certificación TIF. Se anunció desde hace 2 meses que había problemas y nadie lo tomó, hasta que finalmente se fue este señor. Se fue fue despedido, pues. Y no sabemos las razones por las cuales debería explicar. Se diga qué pasó. Eso es. ¿Y cómo está? Y que te presenten las fotos de cómo está la situación. Eso es muy fácil decir, bueno, hubo un relevo institucional, se va a hacer esto, bla, bla, bla. Nombraron otra persona ya. Algo, me pasaron por ahí unos apellidos, pero no sé quién. Pero Jaime, adelante con algunos otros temas, porque si no ya me apropio del micrófono. No. Algo muy rápido, ya nada más. Hoy hay elecciones en la UAP, está calientito otra vez el asunto. ¿Cómo? Sí. ¿Ya se va a esparzar? No. Unidades académicas, 6 unidades académicas. De 6 unidades académicas. Yo dije, esparza se va hasta octubre del otro año. ¿Qué pasó con mi rector? No me lo quiero. Estoy como Barbosa. Contaduría, arquitectura, que son las más grandes. Contaduría. E ingeniería. Arquitectura, ingeniería. ¿Civil? Incluye a todas las ingenierías, la civil y todas las demás ingenierías. Se mantiene como ingeniería, que incluye a todas las ramas de la ingeniería. Bueno, ¿cómo? ¿A poco hay un director para ingeniería en computación, ingeniería civil, ingeniería topográfica? Topográfica, ingeniería civil y todas las ingenierías del área como de obras, de construcción. Ah, ok. Están todas ahí. Okay. Sí, yo pensé que también, porque ves que hay otras ingenierías. No, la otra está en computación, ingeniería en computación. Y a ingeniería en alimentos pertenece a otras. Pertenece a otra área. Ahora sí, qué bueno que me oriento, porque dije, ¿cómo? Un director para todas las ingenierías, ¿no? Es como no, para las de... Para el área de construcción. Del área de construcción. Geodésica, sí, y todas esas. Uh-huh. Y también está filosofía, psicología. Entonces, es un importante bloque. Psicología, filosofía. Arquitectura. Ingeniería, arquitectura. Contaduría, economía. Y economía. Filosofía, ingeniería y psicología. Qué interesante. Ahora, lo interesante es que están metiendo el voto electrónico. A diferencia de la de hace 8 días, en donde había candidatos de unidad, no hubo tantos problemas. Hoy ya hay 2 o 3 candidatos. Entonces, es una prueba más importante. A ver, las elecciones que hubo la semana pasada estuvieron relacionadas con... Bueno, había candidato único. Así es. Entonces, ahí es... No hubo ningún problema. Como tengo uno suficiente y se acabó ya. Hoy hay 2 candidatos. O sea, hoy hay competencia. Hoy hay competencia.
Hay tres directores que pues se van a reelegir porque los estatutos los permiten por un segundo periodo de 4 años. Se trata de Fernando Daniel Lascano, quien está en la Facultad de Ingeniería, pero tiene competencia porque otro académico se le metió ahí también para hacerle, pues, para decirle no es tan fácil. La otra competencia es José Francisco Tenorio en Contaduría, quien también va a estar compitiendo. Tenorio es el actual, ¿no? Tenorio es el actual y va otra vez a por el, o sea, por un segundo, por un segundo periodo, por un lo segundo que es periodo. La famosa reelección, pero la UAP dice, no, aquí no hay reelección, aquí es un segundo periodo, pues es lo mismo, es una reelección. Es una reelección, es un segundo periodo. Ah, pero el de contaduría tiene entonces también. El de contaduría también va a estar caliente. ¿Tiene competencia? ¿Quién ahí el nombre? Acá tengo, el director de la facultad de contaduría compite contra la académica María Antonieta Montserrat Vera Muñoz. Bueno, ¿no? Ahora, ¿tú qué sabes de esas cosas? Dime, por ejemplo, donde hay competencia, donde hay dos candidatos, digamos que uno es de la corriente institucional o de la corriente de Esparza, alfonsista, ¿no? Sí. Y los que se inscriben son de otra corriente. Por lo regular llegan a ser de otra corriente, ¿no? O que hay algún problema y se dividen en la propia unidad académica. Por ejemplo, en filosofía está el director que va por el segundo periodo, es Ángel Xocolotzin, y se inscribió también Amado Manuel, otro académico de mucho tiempo en la facultad. Siempre ha habido mucha grilla en filosofía y letras, ¿no? Sí, claro. Pero son académicos que incluso los dos simpatizan con el movimiento del doctor Esparza, pero la grilla interna sí está ahí. O sea, es una competencia interna, aunque simpatizan con la corriente. Aunque simpatizan. No en todas, ¿no? No, claro. Y donde también va a haber competencia, donde más competencia es en psicología. Ahí se inscribieron tres candidatos, porque ya el que está, que pues es totalmente de la corriente de Esparza, ya no puede reelegirse, ya cumple su segundo periodo y ahora va... ¿De cuánto es el periodo? ¿De cuatro años? O sea, ya tiene 8 años de director. Ya tiene ocho años de director. Entonces ya tiene que retirar como director. Puede regresar como académico. Sí, claro. Y es donde hay más competencia porque son tres candidatos, dos de ellos más ligados a la corriente de Esparza, uno no tanto. Siempre ha habido ahí una gran competencia. Está Alfonso Felipe Díaz, María Alicia Moreno Salazar, quien tiene mucho apoyo por parte de las estudiantes, en particular de la comunidad de mujeres. Tiene mucho apoyo y ahí está dura la pelea. Y José Luis Rodríguez Sánchez también está buscando la dirección que deja Vicente Andrés Martínez Valdés, quien ya cumple sus 8 años. Fíjate. Entonces ya también ahí hay cambios. Y por ejemplo, si eres director de facultad, ¿qué ganas más o qué? Sí, no, la diferencia de un académico de tiempo completo a un director es... Bueno, desde un secretario académico, sí, es impresionante, ¿no? No, sí, son buenos puestos económicamente. También la responsabilidad es... Sí, por supuesto. No. Bueno, o sea, en cuanto a responsabilidad, trabajo, esfuerzo, yo creo que todo es... Y donde están peleándose con todo ahorita es en economía. Y está el director, José Salvador. Él solo tiene un periodo de 4 años, pero dice ya no. Yo aquí lo dejo, termino hoy. ¿El de economía? El de economía. O sea, el de economía no se inscribió ya para la reelección. Dijo, ya no, es que está fuerte. La economía es una de las más difíciles y aquí hay corrientes de todo. ¿No? Economía sí está. Y hay dos, Israel Gerardo García y José Alberto Vázquez. Son dos y ya no se reelige José Salvador Esteban. No quiere, dice, vayan a bola, yo qué necesidad tengo, ¿no? Ha de decir. Y en ingeniería, por ejemplo, está Fernando Daniel, que es el actual director, Lascano, y compite contra otro académico, Ángel Cecilio Guerrero. También hay competencia fuerte, aunque se ve que puede reelegirse sin mayores problemas, pero ahí también está la lucha fuerte, ¿no? ¿No ves la mano de manos externas en la elección? En economía es donde veo... No solo manos externas, y de por sí hay corrientes ahí internas en economía que están luchando por la dirección. O sea, manos externas me refiero a que alguien haya ido a convencer a cierto candidato de que pudiera participar y pudiera apoyarlo. Es que no solo son manos, o sea, de por sí simpatizan con el movimiento de Morena. Me refiero a otro tipo, de que son de Morena. Ajá, de por sí, o sea, en economía, entonces ahí está la liga, ¿no? Es decir, pero no hay alguna mano externa institucional, ¿no? Que, por ejemplo, que alguien diga, es que yo soy amigo del gobernador, o yo soy amigo del presidente, o mi cuate es el diputado federal y que todos son diputados. No, pero sí hay académicos que se inscriben, sobre todo en economía, que tienen relación
con el partido de Morena. Uh-huh. Ah, digo, está, no, digo, es parte eso, de, pero yo decía así como que alguien hubiera ido a meter luego, más notas, no. Por ahorita no, y ahorita que es digital, está uh-huh. más complicada la situación, ¿no? Ahorita no se vieron movilizaciones, por así decirlo, entonces el proceso es diferente, tienes que ir a tu cuenta de correo, validarla y a partir de ahí votar. Es una prueba importante, es una prueba, claro. La hacen hoy viernes un poquito más porque es fin de semana y mantener ahí la situación tranquila, pero está brava la competencia porque es, tú vas, te registras, te dan tu acceso por correo electrónico. ¿Te registras cómo? Ya estás como estudiante. A ver, yo soy estudiante del tercer semestre de economía, por ejemplo, ¿no? Ok, estoy ahí. Entonces ya, primero tienes que buscar si estás en el padrón, que estés activo como estudiante. Para esto, completaste tus materias, hiciste tu proceso de reinscripción y actualmente estás como estudiante activo. Ok, soy estudiante activo porque ya hice todo mi trabajo para inscribirme al tercer semestre, por ejemplo, ¿no? Entonces, mis clases normal, cumplo mis tareas, etcétera, ahí la llevo, ¿sale? Hasta ahí voy bien. Así es, ocupas tu cuenta de correo electrónico para entrar a una plataforma que se llama Blackboard BUAP. Uh-huh. Ocupas ahí, validas tu correo electrónico. Entonces entro a esa plataforma y digo, soy Carlos Macías, este es mi correo electrónico y quiero votar, ¿no? Por ejemplo, validas ya tu cuenta ahí, que eres tú, ¿no? Incluso hasta hay una foto ahí que te tomas para verificar que sí eres tú. Entras y una vez que ya estás en la plataforma, te aparecen una serie de recomendaciones y luego ya te aparece la boleta electrónica. Te aparecen los dos o el candidato o los dos candidatos que estén registrados. Uh-huh. En este caso en economía hay dos, te aparecen los dos candidatos y tú tienes una oportunidad para seleccionar a uno o a otro y una tercera opción que es voto nulo. Ah, también la incluyen. También la incluyen. En los reactivos. En los reactivos son tres. Perengana y mengano y voto nulo. Y voto nulo. Entonces tú decides qué haces con tu voto, votas y automáticamente se va al sistema de Blackboard BUAP. Y ya está tu voto. Al ratito, a las 6 de la tarde, automáticamente se cierra la plataforma y se arroja una lista de resultados para la comisión electoral. Entonces llega, sesiona la comisión electoral, esa sí es presencial, en el auditorio por lo regular de la unidad académica, llegan y vamos a ver cómo estuvieron los resultados que nos arroja Blackboard, que no haya habido ninguna falla, que se hayan registrado todos los votos. Se imprimen, ¿no?, los votos y se hace el conteo. Y se verifica que efectivamente son los votos para el candidato ganador. Entonces es un proceso muy rápido. Pero vas a imprimir todos los votos. Pero imprimes todos los votos. O sea, pero ya sabes, ¿no? Ya sabes cómo viene los resultados. Ya sabes que hubo 25, 30, 100 votos para cada candidato. ¿Y cómo hicieron campaña? Por redes sociales. Solo hubo dos o un debate entre los candidatos y pudieron ocupar redes sociales para promoverse por Facebook y por Twitter, pero fue muy de muy bajo perfil, ¿no? Fueron unas campañas muy complicado, ¿no? Fue un proceso muy complicado y se difundió por ahí el martes de esta semana, porque el miércoles cerraron campaña, un debate ahí entre los candidatos fue lo que más llamó la atención. Y ahí quedó, ¿no? Yo hice ese nombre, entonces parece que no va a haber mayores problemas y se tendrá a estos seis directores y pues ya, para que tomen posesión a finales de año, yo supongo que la próxima semana cada unidad académica decide cuándo se hace el proceso de cambio y ya terminará este proceso y ya lo iremos a febrero para empezar las de Consejo Universitario, que si todo está igual, seguirá por el esquema virtual. Uh-huh. Es la relevancia de las elecciones. Para la elección preparándose para la elección de rector. Primero el Consejo Universitario, que digamos son como los diputados, ¿no? Por así decirlo, uh-huh. Pero son ahí los consejeros, el máximo órgano está integrado por representantes de estudiantes, dos, uh-huh. tres representantes de trabajadores, de académicos y por el propio rector. Entonces, es el Consejo Universitario, que convoca elecciones. Y los directores de cada unidad académica. Uh-huh. Entonces, esa parte es casi un 70% que se renueva. El otro 30% son los directores que se van eligiendo en cada uh-huh. proceso, el propio rector y representantes de otros sectores. Y el 70% es el que se renueva, pero es la mayoría. Uh-huh. De ahí la importancia de las próximas elecciones.
¿no? Entonces ahí es donde va a estar lo interesante, y ahí sí es donde va a interesar a muchas corrientes externas meterse. Interesantísimo, no, muy bien. Pues creo que ya nos vamos. Ya nos vamos. Ya nos vamos concluimos esta emisión de Entre Amigos, aquí con la plática con Pilar, que repasamos el tema de los diputados federales, quiénes sí. son los diputados federales, los de mayoría, los de representación proporcional, que pertenecen a la cuarta circunscripción. En esa cuarta circunscripción hay cuatro poblanos que llegaron a la Diputación Federal, ¿no? Cuatro poblanos: Ignacio Mier, Lucero Saldaña, Verónica Sobrado, Ignacio Mier y otro que es el que no encontramos. Desconocido. Pero que es el que tiene. Digan que lo andamos buscando. Si lo ve, no, es que no sé quién es. O sea, hay un diputado por la cuarta circunscripción, pero no recuerdo el nombre, no lo conozco. Y no tengo que conocerlo. No, si sabe quién. Avísenos. A ver si está, pero bueno, pues es un diputado federal. Muy bien. Vámonos, Dani. Ah, sí. Ah, sí, ok, sí, perfecto. Sí. Ver, muy bien, gracias, pues, muchas gracias. Muy amables. A Daniel, ¿qué? Bueno.